Saludos desde InfoCuba. Bienvenidos a una nueva edición de Noticias. Aprobado nuevo código de las familias en Cuba tras referendo popular, a pesar de que faltaba el conteo de votos en 36 circunscripciones de 3 provincias, el Consejo Electoral Nacional dio aprobado la nueva ley con un 66.87% de votos a favor. Disponible en YouTube, Sos Cuba, obra de Juan Carlos Cremata con Cuqui La Mora. La pieza teatral, basada en una idea original de Cuqui La Mora, toma su nombre de la campaña que dio visibilidad en redes sociales a la crítica situación cubana y fue estrenado el pasado 28 de noviembre en Miami. Ahora puede verse a cualquier hora y desde cualquier lugar y está solo un clip de distancia. En su acostumbrada jugarreta para censurar a los cubanos, ETEX agregó varias palabras a su lista de frases prohibidas en el servicio de mensajería. Con el supuesto referendo por el Código de las Familias que se desarrollaba el pasado domingo en la isla, a pesar de las críticas condiciones atmosféricas por la tormenta tropical Ian, el monopolio de comunicaciones de la dictadura tomó la decisión de censurar los mensajes que contengan las frases "Código no" o "Yo voto no". Cubanos denuncian irregularidades durante votación de referendo del Código de las Familias. La anomalía que más ha sido denunciada por varios usuarios en las redes sociales está relacionada con que a la hora de ejercer el voto, en las boletas no aparecía inscrito el número de colegio ni el de la circunscripción, pese a estar referenciado. Numerosos cubanos mostraron en las redes sociales su voto en el referendo del Código de las Familias. Cubanos se enfrentan a defensores del régimen en España. En un video publicado en el perfil de Grito Banero en Instagram, cubanos portaron camisetas con la frase "Patria y Vida" y una foto del rapero Michael Osorbo. Se enfrentaron a representantes del Movimiento Estatal de Solidaridad con Cuba, quienes realizaron una venta de productos cubanos en una feria organizada por el Ayuntamiento de Alcalá de Henares. También exponen fotos del Che Guevara y otras relacionadas con la salud, educación y cultura cubanas y frases en contra del embargo a la isla y en claro apoyo al régimen. Abogado y profesor cubano denuncia acoso de la seguridad del Estado en Cuba. El abogado y profesor cubano Roberto Antonio Acosta Mora, quien emigró este mes a España, denunció el acoso al que lo sometió la seguridad del Estado por su postura crítica hacia el régimen. El hostigamiento culminó en la negación de la distinción de excelencia de título de oro en la Universidad de Las Tunas y la obligación de renunciar a su trabajo en el Tribunal Provincial de Justicia, según relató en una transmisión directa en Facebook.